So this week, sanctuary is what we're about. First, you've seen some of the pictures on your family bios of where your families are living right now. You are physically going to create for them and build for them a place of safety and refuge and inclusion and sanctuary for them. So as we work, do it for them. When it gets tough, don't quit. When you still have a third of the slab left and no one wants to mix those last six bins, say, I'll do it. When the nails are bent and nobody can get them out, I'll help you do that. Because together, we're going to build sanctuary for those families. Make sanctuary on your work site today, okay? Make sure your team is included, that it's safe, all right? And then you include the family when you can. Años queriendo pues esta casa para pues va a estar bien y la verdad me da muchísimo gusto que ahora sí se pueda lograr y muchas gracias por lo de la casa. Sing it up for that. Just being with the students, and watching them experience this for the first time. It's a pretty amazing thing, from, you know, driving on the roads and building for the families and meeting the families. And so I'm excited for them to experience that.
gusta participar y ayudar a ustedes. Tiene que ser ayudarse uno al otro. Pues. Pues sí, ayudar porque pues también ustedes nos están ayudando. Y yo pues que sigan así porque pues yo pienso que a lo mejor van a ir aprendiendo de las personas como de él, van a ir aprendiendo y son experiencias que van a ir agarrando cada vez que van llegando a trabajar con diferentes personas. Para mí es una unión. Estamos conformados nosotros, es una unión. Le meto empeño porque en realidad la necesitábamos. Y como lo puedo explicar, era lo primordial, una familia, una casa. ¿Me explico? Eso era para mí, por eso el empeño de ayudarlos y de manera agradecer para que no estén tan pesados en algunas cosas que cargan porque vienen jóvenes y se pueden lastimar. En eso yo lo miro. Para estar los cuatro y ahorita con esta nueva casita pues ya vamos a tener más espacio, a lo mejor ella vaya a tener su cuartito pues porque pues ella está, ya es una niña adolescente pues. Al tener esta nueva casa y ahora que voy a tener mi propio cuarto ya voy a tener un poco de privacidad y pues mis papás ya van a tener su propia privacidad. Yo ahora sí ya voy a tener un espacio para poder hacer mis tareas y ya voy a depender de mí sola para cuidar ese cuarto y es muy importante porque eso está dependiendo mucho, mucho de mi vida. Push that away! Where are you?
runner, show me your tape measures and your pencils. La casa está terminada, pero la conexión entre tu familia y nuestro equipo nunca va a terminar. Con eso, esta llave, este regalo es de nuestros corazones. Okay. Gracias, gracias. I just want to say thank you so much. I had no doubt that this house was going to get built. On the first day, I was struggling with the slab. I was holding those buckets for dear life, and I was struggling. And then I saw Cleofas come with three buckets like it was nothing. And I had no doubt that we were going to build this house. And Graciela, thank you for looking so pretty all the time. And I know that this is going to be a memory that will all hold forever in our hearts. And I hope that every time you guys walk through that door, you guys can think of us, and just thank you for letting us come here be a part of you guys, your family. Luis, you are strong and funny, and it was wonderful for us to see you. It was great to see you come help us build your future house, even after a long day of work. Heika, you are pretty, and you are loving, and you are a wonderful mother. You're smart, and you have a very bright future ahead of you. We love your family, and we think that in the puzzle of life, you have all the pieces because you have each other. Y esto es para ustedes y su la nueva casa. También. Okay. Muchas gracias. Gracias a todos por ayudarnos. Les doy gracias a todos. Primero a Dios, que es lo principal y lo primordial. Doy gracias a cada uno de ustedes, los que estuvieron aquí ayudando, apoyando. Hubo dificultades, pero la verdad, muchísimas gracias. A mi esposo se tuvo que ir, pero también le doy muchas las gracias a ustedes, mi familia. Y cuando quieran un día venir, adelante, la casa está abierta para ustedes. Muchas gracias, gracias a Dios y gracias a mi equipo amarillo también. Y hola, go ahead. Tengo las llaves para tú. Bienvenidos. Muchas gracias.
tu nuestra casa. Gracias. Y todo aquí es para tú, para ustedes, de nosotros. Y gracias por todo. Y gracias, Dios, por todo. Ready? A la familia Mendoza Trinidad, gracias por recibirnos en su hogar. Han sido excelentes anfitriones durante toda la semana y a todos nos ha encantado conocerlos. Después de 4 días de construcción, estamos felices de haber terminado su nueva casa. Gracias Dios por esta increíble oportunidad. Gracias por mantenernos saludables y seguros. Le pedimos por favor que mantenga saludable a la familia Mendoza Trinidad. Permita que María termine la escuela y permita que Roberto Rafael se convierta en un adulto feliz y saludable. Aquí está la llave de tu nueva casa. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias a todos. Sé que son jóvenes y es algo muy bonito. Para todos. Gracias. Pues agradecerles y pues gracias por su esfuerzo y les quedó muy bonito. Gracias a todos. Gracias por todo esto. Gracias. De nada. Step into
the house of the Lord.